una de las ciudades más antiguas de Europa y en casi 3.000 años de historia ha pasado momentos de auténtico esplendor y otros de declive profundo. Es Nápoles. Ya sono proprio uscito da Napoli, dove finiva il Festival Bar. Comenzamos nuestro recorrido en el centro histórico, una red de calles en donde cada uno de los estilos arquitectónicos se sobreponen sobre el precedente. Edificios griegos, teatros romanos, iglesias góticas, murallas medievales, palacios renacentistas, entre otros. Por supuesto, el centro es hermoso, pero también un poco decaído. Basura y grafitis por todas partes. Y torpes policías de tránsito que hacen todo lo posible para dirigir el tráfico. Pero nuevas formas de arte emergen de este vandalismo. Descubrimos pequeñas obras de arte urbano de la artista romana Alice Pasquini y dos piezas que parecen Banksy en la piazza de Gerolamini. Abbiamo trovato un altro, un graffito di Alice. Nápoles se respira como una ciudad vivida intensamente por sus habitantes, llena de vida y humanidad, y en las calles se ve representada la vida diaria. Encontramos a Andrea con su esposa e hijo. Él es uno de los raros casos de inmigración de norte a sur. Originario de la provincia de Pordenone, se trasladó a Nápoles por trabajo hace 10 años y ahora ha asimilado no solo la cultura, sino también el acento napolitano. Pero si voglio delle infrastrutture per essere accettato veramente, sì, temi di sicurezza, delle scale mobili, delle vie di reazione. La ciudad tiene una relación especial con la religión y las creencias. El culto de los muertos sigue vivo. Los fieles creen que a través de sus oraciones, los muertos cuidarán de ellos y los visitarán durante sus sueños. Los santos son venerados más que Jesús y María. Observamos un devoto encontrar inspiración mientras besa la sangre de San Gennaro.
santos patrones de Nápoles, un lugar especial lo tiene San Maradona, el pibe de oro. Entre las creencias napolitanas, una mención va a la esmorfia, según la cual los números a jugar en la lotería vienen de la interpretación de los sueños. Decidimos probar. Lo tengo yo el billete. ¿Son justi? Dejamos por unas horas la luz del sol para descender a la ciudad subterránea. Bajar a 40 metros de profundidad significa hacer un viaje en el tiempo de casi 3.000 años. Los túneles fueron originalmente excavados por los griegos como canteras de toba volcánica, más tarde utilizados por los romanos como acueducto y convertidos en refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es posible visitarlos con una excursión a pie. La comida en Nápoles es deliciosa. Pasta, pescado y obviamente la famosa pizza. Siamo in una pizzeria dove hanno inventato la pizza margherita. 6 birre e la pizza 12 euro. Mi sembra cheap, però. La ciudad tiene una variedad culinaria increíble, que tratamos de experimentar tanto como es posible en restaurantes o gracias a las manos de la tía Cristina, Rosario. No podemos dejar Nápoles sin visitar las ruinas de Pompeya, una experiencia única para hacer un salto a la época romana. Finalmente se motiva a Pompeya. Nuestro guía es el profesor Giuseppe Galano. Un guía experto que apreciamos, sobre todo por la increíble pasión con la que explica no solo la historia, sino también los hábitos y costumbres de la época. Like a layer of color, like the people were automatically protected from this lead point. The problem is that when they tried. Thank you.
Después de Pompeya, visitamos la Villa Poplontis, o Villa de Popea, esposa de Nerón. Con queste scale tridimensionali, Ciro Ray che è from the bay, the boat. Guardi, questo dovrebbe essere il ritratto di Patino Bohè, è una grande tavola. Villa di Oplontis. Villa Oplontis, torre nunziata. Una villa hermosa, quella del tipico itinerario turistico. La bellezza dello fresco e l'architettura è incredibile, però un degrado e una falta di manutenzione non degno di un paese disarrollato. Esto impedirà che este patrimonio passe alla generazione. Nápoles es una de las ciudades más misteriosas de Europa, una Pompeya que sobrevivió al Vesubio. Esta ciudad es un mundo